Whereas seguimos. Vamos a abrirnos. Vamos a
Thank you.
procesando las piezas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reblog. Contamos qué estaban haciendo. Vale, aquí un poquito de promo. Reblog. Cuéntanos qué han estado haciendo. Tiene buenas. Buenas partidas, reloj. Muchas gracias por el ray. Y bueno, aquí estamos. Bueno, estoy aquí en un proceso. No lo puedo parar. Y vamos a mostrar lo que estamos haciendo. Estamos haciendo a Alpharius y a Rogandor. Son personajes que me pidieron. Ah, vale. Perdona. Estaba ahí mostrando. Bueno, tratando de lo encontré y lo puse. Vamos a ver. Si no, lo quito. Aquí estamos haciendo al Alpharius. Todas sus fases. Y mejorándolo para que se adapte más tanto a la parte realista como a la parte de la ilustración. Y ahí un poco de cómo ha ido evolucionando el personaje. Pero ahorita estoy haciéndole el detalle de la parte de los propulsores para que se igualen al resto de detalles de la armadura, ya que me estaba quedando muy limpio y era la última parte por detallar. Espero que les guste. Tengo que seguir mejorando los ataques. Ahí está el Alpharius. Muchas gracias. Y acá pues parte de cómo iba la armadura, su detalle. El cual estoy haciendo aquí la parte de estos accesorios del. Ya me falta poco por acá abajo y seguiré luego con las cabezas de los lobos. Es que le estoy dando este detalle para que va a ser llevado a un tamaño de casi 30 centímetros de alto, solo el personaje. Entonces requiere, y aparte quiero sacar por aparte unos bustos y unas mini de 75 milímetros de ambos. Ah, vale. Sí. Entonces ya estaré publicando y ya termino esa parte del detalle y voy a bajarle calidad. Sí. O sea, ahí voy poco a poco ya terminándolo, ya que es un proceso muy demorado en cuanto a ese detalle, porque está pensado para un tamaño grande
Y primero tengo que solucionar eso. Entonces ya iba hablando con un chico que hablé con la Fieldworks, el cual me va a hacer la parte del CAS Resin. Entonces no sé si es mejor en CAS Resin o la versión que hace Jedi Model. Es como un plástico inyectado. ¿Cuál será mejor? Aquí podría hacer una encuesta. Pues resistencia da la de plástico inyectado, pero tiene algunos tienen un hincapié con ello. Sí. O plástico, es que dice plástico inyectado. Vale, no sé si ahí sale la encuesta. Ya mira si se alcanza a ver. Entonces aquí estoy a su vez decimando la pieza, bajándole densidad de la mano. Pero creo que tiene mucho todavía. Siempre hay que decimar hasta un punto donde soporte, no lo sé, no hacer el decimado, si no la pieza ya se va a estropear. Creo que lo tengo muy de frente, porque lo tengo el tamaño que va a quedar, y así que ya es menos. Decimando, vale, entonces sí, y aparte pues caídas, he visto que soporta muchos. Digamos, todas estas figuritas tienen ese sistema por plástico inyectado, una máquina que es muy buena, y aparte pues ellos tienen como parte de una máquina
Y pues el proceso es muy rápido. Aparte de eso, rápido, bajo costo, pues todo se influye. Está por aquí. No me deja ver. Bueno, entonces en teoría. Sí, ellos tienen muy buenas miniaturas y aparte pues ellos tienen ellos mismos se producen sus la ¿qué? La producción bueno, hacen sus propios casteos de con ese método, que es un plástico especial. Lo que vemos aquí. Aparte, pues el detalle se adquiere más que el de la resina, por lo que he visto. Estoy ahí cotizando esos métodos. Y para sacar una mini de Alfario y Rogando a este tamaño, pues tengo que tratar de bajar costos para competir con estos precios. Bueno, aquí está bajado, pero tengo que competir. La idea es que se lleve a cabo. Y aparte pues tengo que meterle lo del packing. Eso es un... Entonces eso es lo que quiero, bajar costos para poder que sea asequible, ya que pienso darlo los dos. Si los doy los dos, bajo bastante el costo. Si voy a ver si saco 100 unidades de los dos y otra 100 de solo Alfarius. En teoría los dos van a estar así luchando entre ellos con bases separadas. Y la versión grande pues iba a tener todo el escenario y toda la cuestión. Para el que se anime pues también se le tiene esa versión. Pues hizo ayer, antier estaba hablando por Solzer y él pues saca buenas impresiones de pequeños tamaños que saca. La mano lo dice todo y es una sola pieza. Ya se pueden sacar impresiones muy buenas a gran tamaño. Aquí hay otra. La idea es sacarlo a un tamaño de escala 1.9, viene siendo 30 centímetros, y el Alfarius y Dogarlo unos 35. Dice, por cierto, ahora dices, pregunta, ¿se está escuchando que se lee el texto o no? Lo que escribe, perdón. Aquí dice, por cierto, ahora que revise los costos que tengo de ser propiedad, de totalidad. Ah, vale. Tengo que ser alta calidad. Ok, muchas gracias, Miki. Por cierto, ahora que lo hice, lo que los costos, yo tengo un impresor 3D de alta calidad, con lo cual, para futuros proyectos que yo participe, no hace falta que me digan que hacer el fichero, la puedo sacar yo. Vale, gracias. ¿Y si te ahorro la miniatura de envío? ¿Qué opinas? Vale, Vicky. Sí, lo tendré. Lo tendré presente porque. Por eso estoy buscando varias acciones para ver ese método. Y aparte, al sacar estas figuras, tengo pensado sacar un concurso, un reto, o algo así. A ver, bueno, que Alfario lo van a pintar, como se dice, un solo esquema de color, pero ahí ya se detallaría, buscaría a alguien que conozca el tema para elegir
Por ahí estuve viendo en algunos, se puede los dos. ¿Cómo es que se llama? Pero lo busco, si no estoy mal, por aquí. Qué preciso, él está haciendo. Creo que es Javi y Andrea. Javi está haciendo precisamente un. Okay. A directos y tweets. A ver si podemos ir a uno. Con permiso de ellos. El volumen. Javi está haciendo precisamente Alfaro, creo que aquí lo sigue. Bueno, ya no me lo puede ver. Ahí le pide el favor de que lo enseñara. Le baja el brazo y ahí Javi le está haciendo el con metal, no metal, y sorprende. Entonces aquí ya sería buscar a alguien que conozca para poder juzgar. Sí, mira aquí, esto parece metálico de verdad, pero no. Sí, preciso está haciendo la pose y todo. Y lo que estoy viendo yo es que para el personaje este me va a tocar ponerle algo en el suelo para que él levante más esta pierna y dé más sentido de cómo está la mía. Que la pierna derecha la tiene con más fuerza. Ahí Javi le pregunté que si me podía mostrar la parte del. No sé si es por aquí. Debajo del brazo. Porque claro, esta figura, pues aquí exageran un poco el brazo. Este brazo de aquí lo exageran un montón. Eso sería. Sigamos ahí bajándole densidad. Bueno, 600 estaría bien. ¿Dónde está la otra? Esta está en 500, sí, 600 está bien. Traemos esta pieza, la copiamos y la reemplazamos. Borramos esto. No, algo pesado porque claro, aquí todo está con mallas más altas y me le utilizan. Ahí se puede del proceso del detalle. Ah, sí. Entonces ahí vamos poco a poco. Voy a darle esta pieza. Guardamos. ¿Qué va, Miki? ¿Cómo va el día? ¿Qué hace? Descansando, jugando, pintando. Entonces, pego e inserto. Voy a traer el disco.
importante. Otra vez autoguardar. Un poco con la familia pintar. Vale. Sí, puse que el coso es... Ah, qué bien. ¿Cómo a qué hora va a transmitir? A ver si estoy por ahí. Vale, entonces por la tarde está bien. Ahora lo que quiero es como conseguirme un aerógrafo para pintarlos. A ver si lo tengo por acá. Vale. La pasas por Discord y pues, ¿no? Por el Discord acá de J. Reyes Studios. Vale, muchas gracias, Miki. Estoy buscándola. Que lo vi mucho en AfriWorks. Que bueno, que claro, el que esculpe no pinta por lo general. No tenemos esa destreza como lo tiene un pintor normal, pero sí le vi que le hacían como una dirección de luz, bueno, lo imprimaban y le daban una dirección de luz. Estos son renders donde la guardé. Donde la habré dejado. Sí, algo así. Le echan una capa en negro y luego le aplican un tono gris, un tono así azulado con la dirección de la luz. Entonces, algo así quiero aprender con aerógrafo. No sé si es real, no sé si es para mi primera imprimación. Pero algo así es la idea que tengo. Ya que he visto que queda muy...
En Atreus Wars vi bastante de ese estilo y resalta mucho la figura. Empezar con esta zona. A ver si aguanta el detalle. Unos cuantos rasguños. Y como la continuación de este rasguño y este otro por acá. Ya pasé la foto, si te fijas, tiene la piel de una forma fuera de lo normal, pero es algo especial para ganar. Muchas gracias, me alegra que le haya gustado. Vamos a buscarlo. Ah, estoy ahí. Lo va a hacer con tendencia a hielo, nieve. Así tengo yo el render. Ah, bueno. Eso se va a quedar de lujo aquí. Tan fácil que es así. Bueno, en cuestión de que es más fácil hacerlo. Ah, sí. Digo que en físico, bueno, sacas la técnica y lo armas, pero hacer esto digitalmente, uf, es complicadísimo. Se gasta unos 3 días o unos 2 horas, o bueno, de 3 a un día entero se gasta uno sacando de esa forma exacta. Tiene muy buena pinta ahí. Ahora voy a pasarle por aquí la imagen. Voy a pasarte esto. Bueno. Te dejo la referencia aquí. Aunque no se ve mucho, pero ahí va la parte de la nieve. Y por si algo en cuanto a las luces, estas sí son más. Es una luz. Viene de esta dirección, la principal. Pero no sé si te da un toque de ayuda ahí visual.
para ver lo de las sombras y eso. ¿Qué tamaño tiene? ¿Y eso es un encargo o algo personal? Tengo que ponerme yo también a pintar, está muy bueno. Me gusta la acción. Tiene su curro ahí, ese. Acabados, me gusta. Yo que sé, conozco poco, pero se ve muy bien. Aunque yo lo estoy aquí ampliando, que no debería, pero a 75 milímetros, aquí está grande, reducirlo, pues no. Es que la foto es eso lo feo. La foto así pasada en la FreeWorks, yo lo veía y se veía muy bien, pero al momento de acercarme y tomarle la foto ya se veía raro, porque no sé, la fotografía hace algo que no, que los humanos no lo hacen. Entonces la fotografía pues muestra hasta las capas de la pintura y todo si hay, pero va muy bien. Excelente equipo. Entiendo el truco, es hacer una foto con el teléfono al revés y tocar unas cosas de modo profesional y con eso queda mejor. Sí, pero digamos que eso lo... No hay nada como verlas en vivo y ahí sí se aprecia bien, bien, bien. El que... La mía. Pero muy buen trabajo, Miki. Se ve el detalle que le das, el amor. Vamos poco a poco. Ya voy mirándolos y ya cuando tenga un rato libre, pues intentaré poner mis manos a la práctica.
¿Qué quedaría la encuesta? Sí, estaba mirándolos. Esta cosita que estaba brillando, ese es el polvo ese que venden para el efecto hielo. Sí, lo compré. Yo compré un, creo que en Apple Watch, compré un par de elementos de esos para el Barbarian en versión grande. Entonces lo tengo ahí, pero igual tengo que esperar. Sí. Y ahí qué más le agrego, y bueno, pensemos. Eso sería. Aplicamos todo. Volvamos aquí. Y procesamos. Estaba pensando en eso, y digamos el que se gane el reto de pintar al que nada. Estoy pensando que el reto sea pintando al Farius y a Rogan Dor, y el premio mayor sería llevarse ambas figuras. Sí, es que lo que tengo es que como la mini, en teoría son los dos juntos, entonces sería, el reto sería pintar ambos. Y como obsequio sería dar la figura a versión escala 1.9, que creo que son, vamos a hacer la segunda división. Creo que me dijeron que al Alfarius mide 303 metros, de 33 centímetros. Sería entregarle la figura impresa. Y el otro es, creo que 35, casi 40 mide el otro. Ese sería como el premio gordo. Algunos bustos y algo así. Sí, el otro mide como 3 metros 20 y el otro 3 metros. O algo así fue lo que me dijeron. Bájenme, ya que este es mucho. 45. Sí. Parece bien, bien chico comparado con el otro.
Pero no sé en esa batalla quién gana, ¿Alfarius o Rogandor? O ambos son igual de fuertes, como la cuestión. Divisiones.
procesar. Malo de esta etapa es que es muy repetitivo. Es ir colocando detalles. Vale, Vicky. No, pues estaré por ahí. Pues es bueno tomar toda esa información. No hay información detallada así como. Descarga. Segunda pestaña. A ver si encuentro la imagen. Esto dejémoslo en 15. Esta pieza. Para los archivos temporales. Tirando un render.
hasta cada cierto tiempo y sacando cómo va. Me lo voy llevando para ver el avance. Entonces, ya se ha avanzado en todo esto, parte de esto, por acá. Ya mañana seguiré con esta otra pieza y aquí y seguiré con las cabezas. Que termina ahí de sacar el relleno. Unos poquitos. Hay mucha gente por ahí hoy. No tiene contenido así raro. Ahorita me hubiera echado una partidita de... ¿Cómo es que se llama? Ah, lo tenía ahorita, sí. De Apex. Como para desestresarme un poco. Sí, pero no hay así, aunque no somos muchos, pero sí. Echarlo a esta chica. Qué pinta, ¿no? Vamos allá a ver. Creo que hace unos encargos. Los encargos. Para streamer y cosas así. Vamos hasta allá. Quieren la saludan en este momento no puedo mencionar nada. ¿Será que no tiene permitido los errores? Vale, Miki. Muchas gracias. A ver si... Si deja diciendo... Bueno. Creo que no permite hacer el ray. Lo tendrá bloqueado. Bueno.
Será así. Bueno, aquí ya va el todo el accesorio, ya falta poco. Entonces nos vemos mañana. Entonces me transmitiré después de lo que usted haga. Abro sí. Ya estaremos mirando. Copio. A ver. Este sí me deja. Muchas gracias por haberse pasado.